Los nicaragüenses que van a visitar las playas en este verano y sobre todo en la Semana Santa deberían de tener una conducta ciudadana responsable, ya que es preocupante la cantidad de basura que dejan en dichas localidades. Esto viene a ocasionar que se estén envenenando las fuentes de agua, dijo la bióloga Mirna Moncada. El valor del impacto ambiental que este turismo de playa, no solo el de playa, sino el turismo en general, pozas, ríos, montañas, áreas rurales, la naturaleza está sufriendo horriblemente porque prácticamente no hay en Nicaragua un lugar que no esté contaminado. Toda basura que la gente tira cuando se está divirtiendo es una basura que va a ir tarde o temprano a una fuente de agua. Entonces estamos envenenando las fuentes de agua de Nicaragua, estamos empeñando nuestro futuro. Ahora, ¿qué hacer? Si calculamos, primero habría que saber cuántas toneladas de basura deja solo una semana, la Semana Santa. No contabilicemos todo el verano. En todo Nicaragua yo creo que hay más de 1000 toneladas de basura que quedan en ríos, en pozas, en lagunas, en las playas tiradas. Y el problema básico es que esa basura, la mayor parte es plástico. Entonces, tenemos que tener una conducta ciudadana responsable. Moncada agregó que las comisiones ambientales de las alcaldías deberían de jugar un rol fundamental en las playas para evitar que las personas boten basuras. Las alcaldías son las que por ley están obligadas a mantener la estabilidad ambiental de los municipios. Entonces, yo creo que las comisiones ambientales municipales perfectamente podrían organizar comandos, grupos, brigadas, como se les llame, que vayan a evitar que la gente ensucie. Y aquí quiero enfatizar, no es que vamos a limpiar, porque nadie tiene por qué limpiar la basura que otro tira. Estemos claros de eso. Las brigadas ecológicas de los colegios se han dedicado a hacerles el trabajo y a cubrir la irresponsabilidad de los que ensucian. No, es que tienen que andar vigilando que toda la gente que está en una playa, en un río, en una poza, esté con su bolsita en donde tire sus desechos. Eso es lo que hay que hacer. Noticias 12, Darlene Téllez.